Cordial saludos. Hoy nos encontramos en la 28ª semana del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra hoy nos propone la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. El ejercicio de la prudencia en el encuentro de nuestra vida con Cristo nos hace estar siempre atentos. Atentos a vivenciar su cercanía, a esa espera. Pero no es una espera triste o llena de melancolías, sino es una espera de alegría, sabiendo que estamos al encuentro o a las próximas del encuentro con aquel que es solo amor. Por eso, también ese encuentro provoca en nosotros una responsabilidad, y esa responsabilidad es la llegada de Cristo en nuestra vida, la llegada de Cristo que provoca una cercanía fructífera, una intimidad constante, que se vive desde el trabajo cotidiano que muchas veces nosotros ejercemos en nuestro encuentro con Jesús. A diferencia de las vírgenes necias que contraponen o delegan responsabilidades a las vírgenes prudentes, queriendo posponer de cierta manera el encuentro que se tiene con Cristo, que se tiene con el amado. Entonces, eso refleja también una falta de experiencia, una falta de intimidad, una falta de cercanía que muchas veces no se vivencia, que muchas veces se tiene en el olvido. ¿Por qué? Porque andamos vislumbrando otras realidades diferentes a la que realmente vale, que es el encuentro personal con la persona de Cristo. En definitiva, la presencia de Dios debe marcar en nuestra vida todo el itinerario, todo el acontecer de nuestra vida. Que esta palabra sea palabra de vida eterna, que nos cuestione cada día.